Irán vivió fuertes protestas este jueves, espoleadas por varias ceremonias de luto de manifestantes muertos en la represión policial. La jornada dejó al menos un basiji o miliciano islámico muerto y 10 efectivos de las fuerzas de seguridad heridos en la ciudad de Karaj, cerca de la capital, informó la agencia Fars. Allí, cientos de personas trataron de llegar al cementerio donde descansa la joven de 22 años, Hadis Najafi, a los 40 días de su muerte, fecha que en la cultura iraní tiene una gran importancia y pone fin al luto familiar. Najafi murió el 21 de septiembre en Karaj cuando participaba en las protestas por el fallecimiento de Mahsa Amini. Hay al menos 108 muertos en las protestas, según la ONG con sede en Oslo, Iran Human Rights, con lo que en las próximas semanas se celebrarán numerosas ceremonias de los 40 días. Las ceremonias de duelo o Chehelom se están convirtiendo en uno de los motores de las protestas y amenazan con crear un círculo sin fin.